ourselves out here. Oh, we could disappear. Aquí mis chulitas, ya tengo mi cama tendidita, a ver cuánto dura. Me encanta este cobertor que traje de México de este osito, mis chulas. Y pues bueno, el final así quedó bien tendidita y puse unos cojincitos que tenía ahí, a ver qué tal. Pues ya una vez que tendí la cama, pues ya salgo para acá para tomarme un cafecito, mis chulas. La verdad es que yo, mi día no puede estar sin café. Entonces me voy a venir a lavar los trastes, que ayer ya llegamos noche y no lavé los trastes, solo le di de cenar a los niños y ya. Nada más que es hoy. Nos vamos para Atlanta y voy a sacar la maleta. Ven por la maleta. Aquí vamos a poner el teléfono. Bueno. Pues ya aquí llevo la maletita. Pobre maleta, sí que ha tenido unas buenas golpizas. Cuando uno va para México, bueno, no sé, yo me imagino que es todo. Avienta las maletas bien feo, la verdad. Ay, Dios mío. Ya gracias a Dios tendí mi camita, que es lo principal que tengo que hacer porque después me da mucha flojera. Miren, mis chulitas, nosotros somos como las plantitas. Esta plantita ayer no le puse agua, ya tengo como 2 días. No crean que esto es porque está seco, que no la cuido. No, casi siempre le voy cortando estas hojitas para que salgan otras. Miren, esa sí se me secó. Porque está muy chiquita. Entonces, a lo que voy, estas plantitas son como nosotros las mujeres con nuestros maridos. En la relación, nosotros siempre necesitamos dar y recibir. ¿A qué me refiero? Que cuando uno tiene una relación, uno tiene que alimentar el amor todos los días. Así esas plantitas pues no pueden decir que necesitan amor, ni tampoco darte el amor como nosotras. Pero si ustedes las ven así, es porque ellas necesitan que nosotros le pongamos agüita. Van a ver ahorita cómo se va a poner bien bonita. Y cuando está bonita, ellas nos están reflejando el amor. ¿Por qué? Porque ellas están felices. Así somos nosotros, chulas. Así somos nosotros en la realidad. Nosotros necesitamos sentirnos amadas para poder dar amor. De lo contrario, si somos rechazadas, pues somos sufridas, no somos felices. Entonces, pues es mi humilde opinión. Miren la plantita. En un ratito más va a estar bien chula, van a ver. Oh, mis chulas, y conste, no solo estoy hablando como nosotras las mujeres, estoy hablando en plural, mujer y hombre. Así como nosotros necesitamos amor y todo eso, los hombres también. Hay que no ser tan egoístas. Así como vemos mujeres canijitas, también hay hombres. Pero pues no porque haya mujeres tengamos que ser igual que las otras. Hay que ser diferentes para que este mundo cambie, para estar bien más que todo. Siempre ten en cuenta que en la vida tienes que estar primero bien tú para que todos los demás a tu alrededor estén bien contigo. Así que, bueno, mis chulitas, las quiero mucho. Gracias por estar aquí. Hoy es el día que nos vamos para Atlanta. Ahorita ya voy a hacer mi cafecito
Ya ando haciendo mi maleta. Y ya después necesito ir a hacer algo. Ojalá Dios quiera que pueda. Ahorita solo lavo unos trastecitos que están y me meto a bañar. Hago mi maleta de voladita, que desde ayer lo hubiera hecho, pero no tuve tiempo. Y fuga, mis chulas, fuga para la calle. A las 2 nos tenemos que ir al aeropuerto porque el vuelo sale a las 3:40. Imagínense cómo vamos a adelgazar con esas deliciosidades de pan, ¿verdad, mis chulas? Así que provechito para todas mis hermosas que están tomando su cafecito. Listo, así quedó mi cocina. Ya mi zinc, no tengo trastes. Mi sign de bendecido. Mi matita. Y ahorita les voy a quitar todo esto. Las hojitas muertas. Y aquí voy a tomarme mi medicina. Mi medicina, mis chulas. Que les cuento, no me gusta. No me gusta esta medicina. Pero bueno, la necesito. La necesito porque necesito calcio. Necesito calcio, necesito hierro. Miren, acá están las pastillas de hierro. Y que no falte mi omeprazol. Oh my God, cuánta medicina. Creo que todavía hay un poquito. Sí, todavía. Había un poquito, bueno, todavía hay un poquito. Me voy a esperar hasta que se vaya, deshaga todo. Es como un Alka-Seltzer, pero se va deshaciendo. Y no huele a nada. Tiene gas, poquito. Pero cuando me la tomo está muy dulce. Y a mí no me gusta lo dulce, no me gusta. A ver, creo que ya. No, aún falta poquito. Bueno, nos vamos a esperar. Nos la vamos a llevar al cuarto porque voy a ir. Ay, qué padre. Ya cuando tu cocina queda limpia, ¿no? Tu cocina y tu baño es lo que siempre tiene que estar limpio. Ay, el cuarto no me importa. Es que por más que pienso, esta maletita no nos va a caber nada. Yo necesito zapatos. Bueno, a menos que nada más me vaya con unos zapatos y ya. Y mi outfit del... Bueno, hoy ya no me bañé. Ay, no sé, si me voy a bañar. A ver, el outfit de hoy, pues es el que me llevo puesto. Me baño, me pongo mi pijama. Mañana me pongo un chorcito, un pants. Bueno, los licras son los que se van más rápido. Me llevo unos tenis que pueda usar. El sábado, ya en la tarde me pongo el vestido, en la noche me pongo mi pijama, el domingo me pongo otra ropa y fuga para mi casa. Bueno, así lo voy a hacer. Ay, no sé, vamos a ver cómo arreglamos esta maleta y qué es lo que llevamos, así que ayúdenme a empacar. Ya es hora de tomármela, pero no me gusta. Ay, por más que quiero tomármela como si fuera un chat, no puedo, mis chulas, no puedo. Bueno, pues aquí ya llevamos el vestido, los zapatos son los que les dije que me compré y les he quitado el precio. Miren, entonces aquí, la verdad yo no sé empacar maletas. Aquí ya llevo la ropa, espero y no se me haga feo el saco porque, pues no quiero que se me haga feo y si no... Voy a poner este zapato que se puede doblar. A mí, no doblar, pero no tampoco. Entonces, ya sé qué voy a hacer. Bueno, mejor puse los zapatos de este lado arriba de mi ropa porque igual manera están limpios. Solo llevo esta maletita chiquita, solo vamos a estar 2 días. Y llevo aquí ya la ropa que nos vamos a poner. Así que aquí vamos a ver qué, al final, qué es lo que me pongo. No sé, no me decido. Así que, pues, bueno, mis chulas, aquí es parte de lo que dice que mi equipaje. No voy a llevar nada, solo voy a llevar mi base, que esa es la base que yo uso de Estee Lauder, Double Wear.
La verdad, me gusta porque queda mate, pero no me tapa mucho mis manchitas. Pero bueno, aquí eso es lo que llevo. Ya todo lo demás le dije a mi prima si me podía prestar. Y pues Obis me dijo que sí. Así que solo me voy a llevar mi base y nada más. ¡Ya me bañé! Ahorita ya me sequé el cabello y voy a planchármelo. Voy a planchármelo, nada más que tengo que decirle a mis chulis que ya me bañé, que ya estoy bañada. Y mi outfit es este, miren. Este es mi outfit el día de hoy. Listo, mis chulitas, aquí ya está mi maletita con mi mochila. Ya nada más voy a ir a buscar mi bolsa que me voy a llevar, que en sí no necesito bolsa. Creo que no voy a llevar bolsa. Así que nada más me voy a llevar esa y ya es todo. Y pues bueno, aquí estamos. Pues listos, mis chulas, vámonos. Aquí ya va la maletita. Creo que sí me llevo todo. Así que ahorita tengo que ir a Virginia. Nosotros ustedes saben que vivimos en Maryland. Tengo que ir a Virginia porque tengo que ir a hacer un mandado que me mandó Enrique, pero ya quiero tener mi maleta lista en la troca. Así yo ya no ando con que... ¡Ay, voy tarde! Hemos llegado. Ya llegué. Ya llegué, mis chulas. Ya nada más espero que el don llegue. Creí que me había parqueado muy pegada al otro driveway. Pero vamos a abrir la puerta. A ver si... ¡Fuga! ¡Vámonos! Ya no da el sombrero. Ya, mis chulas, ahora sí ya nos vamos. Me llevo mi chamarrita porque normalmente en el avión siempre está frío. Aquí. Ay, se me va a caer, se me va a caer. Au. Por personas como esas, a veces chocamos, miren. Esa persona se pasó y en vez de darse vuelta, ahí está. Miren, miren todo lo que hace. Wow. Sí que es especial ese señor. Primera parada. Vamos a echar gas. Miren, allá. Le dije, ¿echo gas? Hace ratito que salí, le digo, ¿echo gas o le pones tú cuando vayamos? No, yo le pongo, ok. Y pues miren. Dice que solo le va a poner $20 para nada más subirle a un cuarto, porque traigo menos del medio cuarto. Mira. Traigo menos del medio cuarto. Y dijo que le va a poner aunque sea 20 para que llegue al cuarto. Porque en sí, esta troca se llena con $120, mis chulas. Así que, miren, aquí él ya se va comiendo su sándwich. Le hice un sándwich porque no había comido. Y dije, no, tengo que darle de comer porque hasta que lleguemos allá, pues vamos a ir a cenar. Estamos tarde. Vamos a llegar a las 3 y algo. El vuelo supuestamente sale a las 3:40. Me llegó un texto que está tarde, a las 4:04. Todo se está componiendo, gracias a Dios. A lo contrario, yo creo que no fuéramos a llegar. Así que, pues bueno, aquí vamos, aquí seguimos. Thank you.
Es la primera vez. Y estamos aquí esperando que venga el autobús, que es el charter, para que nos recoja para poder llegar a la terminal. Mire. Oh my God, se nos va a hacer tarde. Más bien, ya vamos tarde. Estamos en el aeropuerto, mis chulis, ya rumbo hacia Atlanta. ¿Qué le está pasando a este teléfono? Vamos a ver, como que me veo media rara. Bueno, y ya estamos aquí en el aeropuerto, ya vamos a abordar rumbo hacia Atlanta, mis chulis. Miren, miren, como siempre, jugando su Candy Crush. Speed one. Apúrate, ven. Chulitas, ya estamos en tierra, ya aterrizamos, ya ahorita el avión va aquí rumbo hacia la puerta donde nos vamos a bajar para salir hacia el otro lado donde nos van a estar esperando. Y pues miren, aquí dije, voy a grabar estos avioncitos, uno que se va, otro que sale, otro que vuela y otro que llega, que es el de nosotros. Tomarme un café antes de que lleguen por nosotros, porque me está doliendo mucho mi cabeza y ando un poquito congestionada. Mira, también ando toda encuerada, ¿verdad? Vamos a buscar a mi marido, a ver dónde está. Les cuento que este aeropuerto de Atlanta está enorme, está muy grande. La verdad, es uno de los más grandes que hemos ido. Unos, porque hay otros, ¿verdad? Pero ese está grandecito, la verdad. Y pues aquí vamos, Michelle. Tuvimos que poner la maleta abajo porque ya venía muy lleno el avión. Y pues vamos a... Uy, qué cara de señora. Wow. Como les digo, esa señora tenía una cara de quítate que ahí voy. Ay, qué feo. No, no, no. Hay que poner la mejor carita aunque andemos mal, mis chulas. Acá está. Bienvenidos a Atlanta. Miren, hemos llegado a Atlanta. Estamos esperando que vengan por nosotros. No quisieron que rentáramos carro y pues bueno, aquí andamos. ¿Quién es ese? Está bien bonito. ¿No que no querías café?
El que no quería. Miren nada más, aquí estamos ya en la parte de afuera del aeropuerto de Atlanta. ¿Ya no quieres? Ya no quieres después de que ya se lo acabó, pero yo sí quiero. Uy, eso estaba ya muy dulce. Pues estamos aquí en Atlanta, mis hermosas. Estamos esperando que llegue por nosotros. Ya casi llegan, ya casi llegan. Pero ¿qué creen? No han llegado. Oh, it's fine. Ambulancias, accidentes, carros, gente y todo aquello. Y seguimos esperando. Bueno, más bien ya vienen, solo que vamos a esperar un ratitico más. Vienen. Sí, ahí vienen, Deri. ¡Yeah! Acabámonos. Pasajeros con destino a la casa de mi prima, aquí estoy. Como ven, chulitas, aquí ya estamos dentro del carro de mi prima. Ya vamos rumbo hacia Polos, como ustedes están viendo aquí. Vamos a cenar unos ricos y deliciosos taquitos. Así que aquí ya vamos. Gracias, gracias. ¿Dónde? Pues aquí, mis chulitas, ya estamos en la plena ordenadera. Así que... tacos, 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 a mí me dan 20, a mí me dan 10. Y pues mis chulas, aquí ya nos están tomando la orden de los taquitos. Yo en sí, ahorita van a escuchar lo que pedí. Acá está mi muñeca, ya le pidieron, y yo aquí súper atenta de lo que estaban pidiendo, así para ya después yo saber qué es lo que voy a ordenar. Pues bueno, aquí Enrique, él dice, a mí me dan uno de este, del otro, y pues yo aquí sigo de atenta, mis chulitas, mire, nada más. Ya llegaron los taquitos, miren los taquitos que nos vamos a comer. Esa cebollita estaba deliciosa, mi pequeña se pidió dos de carnita. Y que no falte la cervecita, ¿verdad, mis chulas? Así que aquí yo sigo esperando porque, ¿qué creen? Los míos no llegaron. Me falta uno de asada, uno de barbacoa y uno de chorizo. Y como los taquitos no fueron suficientes, mis chulas, pues que nos venimos a las nieves para que fuera el postre. Pues mi pancita todavía necesitaba algo, así que provechito con estos doritos. Bueno, mis chulitas, pues ya estoy aquí. Bueno, desde hace rato estoy aquí ya en la casa de mi prima. Ya nos vamos a dormir. Nada más que me voy a limpiar, lavar esta belleza de cara que tengo. Y pues bueno, mis chulitas, muchas gracias por haber visto todo el video. Gracias por todo su apoyo. Y pues como les cuento, estamos en Atlanta, venimos a la quinceañera de Vivi, así que pues mañana vamos a disfrutar de ella. Y pues para mí ha sido un placer hacerles el video y espero y lo hayan disfrutado. Las quiero mucho, les mando un besote, un abrazo súper fuerte, que pasen buenas noches y nos vemos en otro videito. Gracias.